chicos, ¿qué tal? Bueno, voy a contaros un poquito cómo fue la Edad Media en España, ¿vale? Porque en España se dieron una serie de circunstancias que en el resto de Europa no se dio y por lo tanto la Edad Media aquí fue un poquito diferente, ¿vale? Voy a contar lo que pasó. Bien, recordáis que la Edad Media empieza porque determinados pueblos bárbaros acaban con el Imperio Romano, ¿vale? En el año 476 el Imperio Romano acaba definitivamente y esos pueblos bárbaros se van asentando por diferentes países de Europa, de lo que antes era. De la Europa de antes, ¿vale? Bien, pues dentro de España, los bárbaros que nos invadieron fueron los visigodos, ¿vale? Los visigodos estuvieron durante mucho tiempo muy bien en España, pero llegó un momento, pues lo que nos pasa, el poder nos vuelve locos a todos y decidimos tener más y más y más y más y más y acabó habiendo una guerra civil. ¿Qué es una guerra civil? Bien, una guerra civil es una guerra dentro de un mismo país con habitantes del mismo país, es decir, luchar españoles contra españoles, en este caso visigodos contra visigodos que vivían en la península ibérica. Bien, pues esta batalla se libró y empezó, bueno, cada vez se hizo más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que llegó un momento que la batalla era muy, muy cruenta, muy dura, y entonces uno de los reyes visigodos, que se llamaba Teodomiro, le mandó un WhatsApp de aquella época, es decir, mandó un mensajero a un amigo suyo de los emiratos del emirato de Damasco, que se llamaba Muza, que era un teniente de aquella época, y le pidió ayuda, por favor, para que viniera a ayudarle en su batalla, la batalla que estaba librando. Bien, pues Muza, en un principio, no le apetecía mucho venir, porque pensaba que en España no había nada interesante. Aparte, los árabes eran muy buenos peleando en tierra, pero no les gustaba navegar y pensar que tenían que atravesar el estrecho de Gibraltar, que tiene unos mares muy revueltos y tal, pues al señor Muza en un principio no le apeteció venir a España. Así que dijo, mira, yo mando a 5.000 personas para allá, un ejército de 5.000 personas, y quedo bien con Teodomiro que me ha llamado, y ya está, oye, mira, y si alguna vez necesito a Teodomiro, pues eso que me llevo. El caso es que esos 5.000 guerreros llegaron a la península ibérica y se dieron cuenta que siendo solamente 5.000, como España estaba tan destrozada por culpa de la guerra civil, podían conquistar prácticamente todo, con lo que otro WhatsApp de a caballo a nuestro amigo Muza le dice, oye, Muza, que mira lo que pasa, que esto está, que con poquito que hagamos conquistamos, carita sonriente, carita sonriente. No, eso eran los mensajes de antes. Entonces, pues Muza pensó que a lo mejor no estaba tan mal hacer un desembarco un poco más importante y acabar conquistando España. ¿Y qué hace? Pues decide que monta a gran parte de su caballería, que era lo más importante que tenían, el ejército más importante que tenían era la caballería, la monta en barquitos, los manda a cruzar el estrecho de Gibraltar y se plantan en España. ¿Y qué pasa? Pues que como España, repito, estaba tan deteriorada por eso, empiezan a conquistar, empiezan a subir poquito a poco porque entraron por Cádiz, y en el año 711, casi sin darse cuenta, el mismo año que entran, pues tenían casi toda España conquistada. Fueron de abajo arriba, ¿vale? Y fueron conquistando. Casi todo, digo casi toda, porque, por ejemplo, en Murcia, en nuestra comunidad, el reino de Murcia no consiguieron vencerlo nunca, sino que hicieron un pacto con el rey del reino de Murcia, que antes no era comunidad autónoma como ahora, sino que era reino, hicieron un pacto con él y lo convencieron para, bueno, da igual, el caso es que sin llegar a conquistar Murcia, consiguieron asentarse aquí, ¿vale? Siguen subiendo, y de repente aparece un señor que se llamaba Don Pelayo, y que era muy cristiano él, y que decide que no tiene por qué dejar que esos musulmanes que están atacando sigan avanzando. Y entonces pone una barrera y deciden que de ahí no pasan, y de ahí no pasa nadie, y efectivamente pues Don Pelayo consiguió que tanto Reino de Galicia, Asturias, lo que ahora es el País Vasco, etcétera, el Reino de Navarra, que también era muy importante, se haga fuerte y no consigan entrar. Pues muy bien, hasta ahí se quedan y se queda España dividida. El norte, muy poquita parte del norte, gobernada por Don Pelayo, que se queda siendo cristiana, y todo el sur, que se queda siendo musulmana. Bien, en un principio Muza y todos los hombres que trajeron aquí fueron dependientes de Damasco, que es otro país que había, ¿vale? Que es otro país que no está en España, está en África, ¿vale? Y entonces deciden que en un principio van a depender económicamente de ellos. Pues muy bien, dependen de ellos. Y siguen un tiempo siendo de ellos, hasta que un día se dan cuenta, oye, que en la península ibérica hay muchísima riqueza, tienen el mar, hay un montón de comercio, y deciden independizarse. Se independizan
y al poquito tiempo se forma lo que se llama Califato de Córdoba. Ese Califato de Córdoba es la unión de prácticamente todo el sur de España con capital, elementalmente, en Córdoba, ¿no? Bueno, pues ese Califato de Córdoba fue muy, 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 muy fuerte y estuvo durante mucho tiempo reinando prácticamente en toda España, excepto ese pequeño reducto del norte con Don Pelayo, que no consiguieron conquistarlo nunca. Bien, pues volvemos a lo mismo que le pasó a los visigodos, le pasó a los árabes. ¿Qué le pasó? El ansia de poder que tiene el hombre. Querían tanto, 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 que al final acabaron peleándose. Y ese gran califato de Córdoba, que fue muy grande, se convirtió en pequeños reinos, en pequeños territorios, que se llamaron los reinos de taifas. Claro, entonces, mientras el califato de Córdoba dejaba de ser grande para hacerse pequeñito, en el norte de España decidieron lo contrario, y es que el reino de Galicia, el reino de Navarra, el reino de Asturias, dejar de ser 3-4 reinos diferentes para hacerse un gran reino cristiano. Bien, pues ese gran reino cristiano empezó a bajar de norte a sur, de norte a sur, y se encontró un primer reino de taifas muy debilitado. Muy bien. Al ser reinos pequeñitos y no el gran califato de Córdoba, los cristianos pudieron conquistar un poquito más de terreno, ganando un poquito más a los musulmanes. Como los musulmanes no eran tontos, se dieron cuenta que estaban perdiendo y entonces decidieron volver a unificarse en lo que se llama el Reino Nazarí de Granada. Este Reino Nazarí de Granada tenía esta vez la capital en, obviamente, en Granada, si no se hubiera llamado el Reino Nazarí del Albujón, no, en Granada. Muy bien, pues este Reino Nazarí de Granada aguantó durante muchísimo tiempo habiendo un gran esplendor de cultura. Seguro que alguno de vosotros ha ido a la Alhambra, pues la Alhambra es de la época del Reino Nazarí. Bueno, fue una época muy próspera en medicina, en agricultura, porque los musulmanes eran muy sabios en ese sentido, en ese aspecto, pero los cristianos querían reconquistar y reconquistar y reconquistar. ¿Y por qué digo reconquistar? Pues muy bien, porque toda esta recuperación de terreno de mano de los cristianos, quitándoselo a los musulmanes, es lo que se llama en España la Reconquista. Bien, pues en esa Reconquista siguen luchando contra el Reino de Granada, el Reino Nazarí de Granada, hasta que por fin, en la última batalla que se produce gobernando en España ya los Reyes Católicos, aproximadamente en el año 1492, mismo año en que Cristóbal Colón descubre América, se produce la última batalla en la que los cristianos vencen por fin al último rey del Reino Nazarí, que se llamaba Boabdil el Chico. Pues lo vencen y consiguen expulsarlo de lo que ellos habían llamado Al-Ándalus. Desde el principio, cuando los musulmanes llegaron a España, decidieron llamarlo Al-Ándalus. Muy bien, pues consiguen echarlos, y es muy curiosa esa frase que os conté, que cuando Boabdil el Chico iba abandonando Granada, por el puerto del Suspiro, me parece que le llaman el puerto del Suspiro, porque fue cuando Boabdil el Chico suspiró y empezó a llorar. Y su madre le dijo: no llores como mujer lo que no has sabido defender como hombre. Y eso es el fin de los musulmanes en España, el fin de la Reconquista. Cristóbal Colón llega a América, empezamos a colonizar América, y empieza con esto la Edad Moderna y también el Renacimiento. Tendréis un vídeo seguro pronto de eso, ¿vale? Pues muchas gracias por el rollo que os he soltado, por escucharme, y ya está.